Primero, por favor, oigamos y opinamos de lo que dijo Wes Cole. Estoy cansado, estoy decepcionado, estoy triste y tengo muchos sentimientos encontrados por la cantidad de personas falsas y la cantidad de personas hijuepas que pueden existir en el planeta Tierra. El caso es que más duele todavía cuando una persona hipócrita, una persona mala, de verdad, porque es la palabra, uno la tiene cerca. Y cuando uno la tiene cerca y convive con esa persona, es una gonorrea después cuando hay problemas, ¿sí o qué? La voy a poner aquí para que la vean. Le puse cachos a la polla que tenía como huesco la gaita. Bueno, esa barra, huevón, es una barra que se tiró Chris R. Y, pues, obviamente, gonorrea, yo no tengo nada que ver ahí, yo no canto, yo no tengo que ver en la vuelta. Eso, obviamente, atacó a muchas mujeres. Entonces, coge Aida y hace unas historias que... Bro, yo ya me cansé. Me cansé porque en este momento Aida está en México porque la tengo trabajando allá. Ah, es la realidad. Eso querían escuchar. Se quieren atacar. Se quieren atacarme. Listo, es la realidad. Si ella no hubiera sido mi novia, no estaría en México. O sea, que la tengo trabajando allá. Y después coge y dice que tienen que mencionarla a ella para poder que la canción tenga rating. Alguien que le explique a ella por qué la canción tiene rating. O sea, se cansó de que Aida tenga su falso empoderamiento. Es lo que yo siento que le está diciendo. Sí. Que las mujeres empoderadas no tienen que salir a decir nada. Y yo en eso quiero decirles que le hallo la razón. Siento que es una reaccionada y siento que las mujeres pueden tener una voz y ella está libre de tener la voz. Y me encanta que la tenga. O sea, si ella se siente mal, ¿por qué no reaccionar? Pero Santi, sí está buscando el provecho porque lo que dice él, yo no escribí la canción, yo no la canto. Entonces lo que haga es pues, que ella le diga aló al cantante. Ay, pero... ¿Pero por qué ese contrabuesco está sano?